Estamos en San Sebastián en esta jornada del proyecto Ícaro, en el workshop, que ha sido un evento para dar difusión al marco Digicom. Y bueno, Anuska, ¿qué destacarías de esta jornada? ¿Qué crees que ha sido lo más relevante de lo que ha ocurrido estos dos días en la sesión abierta y la sesión de trabajo interna para los agentes interesados en este tema? Lo más interesante que ha pasado en esos dos días de workshop para mí ha sido un poco compartir conocimiento, prácticas y sobre todo el tema de difusión, ¿no? De un lado del Digicom, que es el proyecto en que trabajé yo en IPTS, del marco de competencia digital, y de otro lado del Ícanos. Y creo que ha sido muy importante, bueno, desde mi punto de vista por lo menos, recoger las reacciones, ¿no? de la gente que ha asistido al workshop, ¿no? Ver un poco cómo ellos lo entendían, el marco de competencia digital, las dudas que tenían, las cosas que no le cuadraban, ¿no? Eso ha sido muy importante, creo, y es lo que me voy a llevar también, porque bueno, el Digicom, el marco de competencia digital, es un marco teórico, ¿no? Entonces, siendo un marco teórico, claro que bueno, primero se destaca un poco de lo que de la práctica, ¿no? De lo que la gente estaba acostumbrada a hacer, ¿no? O acostumbrada a pensar en términos de competencia digital y de cómo se desarrolla, de cómo se enseña, de cómo se aprende y tal y tal. Y entonces, siendo un poco destacado, hay que también cambiar un poco, no digo la mentalidad, que eso sería mucho, pero sino la manera de pensar en la competencia digital, de verla, de difundirla y tal y tal. Y entonces esto ya encuentro un poco de fricción, ¿no? Cuando le dice a la gente, no, pero no te voy a decir que lo que tienes que saber tú es hacer una presentación, ¿no? Y se queda, uy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces ahí creo que ha sido interesante ver un poco las reacciones y ver un poco los límites también que tiene. No se trata de un marco teórico fijo ya definido, sino que... No, esa es la cosa importante, ¿no? Sí, esa es la cosa importante. Es, bueno, de un lado, como la tecnología evolúa mucho y cambian mucho las prácticas también, tampoco se puede tener algo de fijo. Se puede tener algo de fluido, de móvil, de abstracto, de un lado, para que no esté cambiando cada día, pero también es algo que, bueno, de un nivel, de un lado, por ser algo, por ser una descripción de una imagen que va cambiando bastante rápida, pues tiene que cambiar al cambiar la imagen, porque si no estás describiendo algo de histórico, no algo que está pasando. Y por otro lado, siendo un marco teórico, pues claro que tiene que cambiar al momento en que lo pone en práctica, ¿no? Porque una cosa es ponerse ahí con expertos y tal y decidir lo que es más relevante, lo que es más importante, y otra cosa es cuando te vas tú en el aula, por ejemplo, una persona se pone un caso práctico, ahí, bueno, hay que reflejar también cómo se implementa en la práctica, ¿no? Y por eso tiene que cambiar. Y eso está incluido en el marco, o sea, está pensado como marco que tiene que avanzar al avanzar de la competencia y avanzar al avanzar de la práctica también. Porque además probablemente frente a cualquier otro marco, el tecnológico y el de la competencia digital es el que más rápidamente va caducando, ¿no? Es decir, sí, esa evolución, claro, tan rápida de la tecnología, claro, obliga a esa, entonces, revisión constante, periódica, ¿no? Para que, claro, no quede desfasado, ¿verdad? Entonces, de un lado, la caducidad se tuvo en cuenta, ¿no? En el poner cosas bastante amplias o bastante... ¿cómo decirlo, no? Bastante, o sea, no fijada exactamente en herramienta concreta o en práctica concreta, ¿no? Entonces eso un poco se tuvo en cuenta, pero claro que hay que ver lo que hace la gente, ¿no?